Creo importante hablar hoy de estos bienes intangibles, porque son los que garantizan nuestra permanencia como nación. Estos valores estuvieron presentes en la gesta patriótica de la independencia nacional. La visión de Duarte, el arrojo de Mella y la voluntad de Sánchez y el compromiso patriótico de los tres. Nuestros padres de la patria supieron cambiar las cadenas de la esclavitud por las alas de la independencia. Ellos cumplieron su misión histórica. Ahora toca cumplir con la nuestra, sabiendo que todo cambio es un puente tendido entre el país del pasado y el país del futuro. Nuestra responsabilidad es cruzar ese puente hacia un mejor porvenir. Lo alcanzaremos con la visión de Duarte, creando una democracia plena, capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos. Con el arrojo de Mella, evitando que el desaliento nos haga retroceder ante las dificultades. Y con la voluntad de Sánchez, trabajando sin descanso para alcanzar el objetivo. Con visión, con arrojo y con voluntad, cumpliremos nuestra misión histórica de cambiar el país del pasado por el país del futuro, donde los ciudadanos se sientan protegidos, donde todos cuenten con un trabajo digno, donde el presupuesto familiar cubra las necesidades básicas, donde se garantice la seguridad nacional, donde la mayoría tenga casa propia, donde la impunidad y la corrupción dejen de ser obstáculos para nuestro desarrollo. Con visión, con arrojo, con voluntad, con compromiso histórico, lograremos un país donde el trabajo se vea, donde la honestidad se sienta, donde el cambio se viva. En estos tiempos de desafíos, comprendamos que la herencia de nuestros antecesores se fundamenta sobre el cual reposa nuestra grandeza. Como ciudadanos responsables, nuestro deber es sostener la antorcha de la tradición y transmitirla intacta a las generaciones por venir. Que cada acto, cada sacrificio sea un tributo a la rica historia que nos legaron aquellos que forjaron nuestra patria. Asumir la responsabilidad, preservar este legado, nos convertimos en artífices de un destino arraigado en las glorias de nuestro país. Que la llama eterna de nuestra herencia ilumine el camino hacia un mejor mañana. Que Dios bendiga a la República Dominicana. Su discurso ayer, el presidente de la República, Luis Abinader. Ustedes ven en pantalla el momento de la despedida de un discurso que tuvo muchos temas, pero que básicamente habla de un país que va en prosperidad a los ojos del presidente de la República. Quiero agradecer a todos ustedes, los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y los que nos sintonizan a través de Televisión Dominicana y nuestras redes, la posibilidad de acompañarles a todos ustedes. Y yo vuelvo con las imágenes de ese discurso, señor director, por una razón fundamental, justo ahí donde termina, si es posible, y es que se escuchaba al final a la gente que estaba acompañando, poseando cuatro años más, si podemos recuperar ese momento para mostrarlo a la gente. Me parece totalmente inadecuado porque en ese día se reúne la Asamblea Legislativa, hay legisladores de diferentes partidos y no debería ser espacio para la promoción de la reelección. Escuchen ustedes, así se escuchaba en la Asamblea Nacional al concluir el discurso del presidente. Siendo las 12 y 27 minutos de la tarde, damos por concluidos los trabajos de esta reunión conjunta. Feliz resto de la tarde y muchas gracias a todas y a todos por participar. Dios les bendiga a todos. Desde ese momento en que da cierre el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente del Senado, que se escucha ahí, poquito antes, donde todos los legisladores están, bueno, todos no, una parte voceando
4 años más. No vi que nadie como que se interesara en este tema, pero pienso que es totalmente fuera de la solemnidad que hay en el escenario de la Asamblea. Evidentemente estamos hablando de un presidente que acude a rendir sus memorias el último año de su gestión, el último año de su gestión con la reelección en la mira. Me dice el director que se escucha más o menos así. Desde todo punto de vista inadecuado terminar la jornada así. El presidente había dado un discurso como presidente de todos los dominicanos. Eso incluye todos los partidos, por supuesto. Solo que quiero hacer notar ese elemento porque siento que es un poco incómodo, sobre todo para la gente que se queda. Recordemos que dos partidos decidieron salir, sus representantes, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano. Los demás partidos se quedaron, pero ese grito de cuatro más, como cuando se sale, que el presidente va a inaugurar una escuela, a inaugurar un hospital, ahí uno puede entenderlo, es gente común del pueblo, pero legisladores, no, por favor, en una transmisión directo en televisión nacional para este país y fuera de nuestro país. Pero bueno, así son las cosas. Este es un escenario electoral en este momento, previo a unas elecciones. El presidente dominicano acudió a rendir sus memorias, unas memorias donde destacó los puntos que él considera excepcionales en su gestión. Yo sí quiero decir, cuando el presidente habla ahí, en esto que vimos ahora, que habló de los valores, dice, con el país que soñamos, un país donde la gente camine seguro, un país donde todos tengan empleo, un país de mayor justicia, un país donde la justicia se sienta, la impunidad no sea un hecho, un país así, un país que es un modelo, ese país está en fase de construcción. Por supuesto, es un país que no tenemos todavía, porque aquí hay gente que la pasa bien feo para poder juntar el dinero para su comida. Aquí no todo el mundo tiene seguridad. De hecho, ayer, cuando llegaba casi a su residencia, un oficial del ejército, le chocaron su vehículo por detrás, él se desmontó y después fue ultimado por delincuentes que procuraban robarle su pistola. Eso es muy triste, que alguien que está trabajando, que está llegando a su casa, vengan unos delincuentes y lo asalten. Esa es una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad dominicana, el tema de la seguridad. El tema, por ejemplo, de la impunidad de muchos estratos, aunque hay abiertas investigaciones grandes de problemas de temas y de asuntos vinculados a la corrupción administrativa, todavía nosotros tenemos una justicia que camina lento, que camina más lento cuando se trata de gente que tiene más poder. Todavía se debate si es posible o no alcanzar justicia en muchos de los casos que tenemos. Y por supuesto el tema económico, se ha estudiado mucho el avance económico de la República Dominicana, su crecimiento anual, no necesariamente los datos macroeconómicos, de un crecimiento de la economía en nuestro país, significa o podemos interpretar que la gente vive mejor. Esto así, recordamos siempre ese estudio que hizo el Banco Mundial en República Dominicana, que era prosperidad no compartida, porque mientras los números macroeconómicos crecen, la estructura económica es de gran concentración, salarios muy pobres, salarios diríamos que míseros. Usted encuentra zonas desarrolladas, como por ejemplo las zonas turísticas de la región este. ¿Quién podría decir que hasta hace poco la provincia de la Altagracia carecía de un hospital decente, o tuviese problemas con sus escuelas, o no tuviese caminos dentro de la estructura? Porque se queda todo esto en esa parte periférica y bonita, pero que debería aportar al desarrollo de su comunidad. ¿Cuánto podemos ganar o cuánto podemos decir que cuando llegan los turistas a centros cerrados y privados realmente se traduce en bienestar para la gente? ¿Cuál es el salario que están devengando esos trabajadores? El presidente habló de los salarios, a quienes dicen que las estadísticas que dio el presidente son muy superiores, si lo compara con otros países de América Latina. Es decir, que lo habría inflado, que realmente no estamos así. Hoy mismo entrevistaba a José Horacio Rodríguez, que se puso de una vez a estudiar cuáles son los balances del salario en todo el continente. Pero bueno, generalmente los 27 de febrero acudimos a una presentación, una memoria, que evidentemente quien la da en términos positivos para su gestión. Algunas estadísticas podrían ser comparadas con otros años,
Pero bueno, yo quisiera dejar que ustedes aprecien y la gente que está fuera de nuestro país, que nos ve a través de Televisión Dominicana, el momento que el presidente se refiere a uno de los puntos centrales de su discurso. Si hay un punto que ocupó buena parte del tiempo, fue el destacar que la economía dominicana va, digamos, por un sendero de estabilidad, que ha crecido y en sentido general, para el presidente, la vida de los dominicanos ha mejorado. Escuchemos esta parte. Le vamos a poner, por favor, la parte de la economía. Creo que la tienen ahí. Me avisan, por favor, para que la compartamos con la gente. Ya lo tenía previamente requerido. Es la parte del discurso del presidente donde aborda todo el tema económico, que básicamente discurre diciéndonos que estamos viento en popa. El pasado año, aún siendo difícil para la economía mundial, cerramos con un crecimiento del 2.4%, siendo en este momento la nuestra una de las economías más dinámicas de la región. En términos comparativos, podemos destacar que en el 2020 el Producto Interno Bruto de la República Dominicana era de 78.923 millones de dólares. Y en el 2023 se estima que alcanzó la suma de 120.629 millones de dólares. Y que hemos pasado de una renta per cápita de 8.583 dólares en 2019 a 11.156 en el 2023. Lo que supone un incremento del 30%. Durante estos años hemos pasado a ser la séptima economía de la región, superando a Ecuador y consolidando nuestra posición ascendente. Estos datos de crecimiento económico tienen que ser puestos en un contexto en el que tuvimos que tomar medidas restrictivas para controlar la inflación, lo que supuso que en el tercer trimestre del año 2022 la economía tuviera un crecimiento más lento, tal y como lo manifesté en esta misma asamblea. Pero hoy les puedo decir que la inflación se situará en el rango meta y que en diciembre del 2023 nuestro crecimiento fue ya del 4.7%, y en este enero pasado alcanzó el 4.6% de crecimiento. Consecuentemente, la previsión de crecimiento para el 2024 se sitúa entre el 4.5 y 5.2%, muy cerca del crecimiento potencial de la República Dominicana. Nuestras reservas se sitúan en un récord histórico de 15.457 millones de dólares y somos un país que inspira confianza, como lo demuestran los 4.381 millones de dólares de inversión extranjera directa del pasado año 2023, rompiendo el récord que ya habíamos alcanzado en el año 2022. O los más de 10 millones de visitantes que tuvimos el pasado 2023. Hemos subido los salarios mínimos en más de un 40%, el mayor aumento de la historia, y hemos ampliado como nunca la cobertura de los servicios públicos, con un seguro nacional de salud para todos y para todas, una educación básica fortaleciéndose y una educación técnica y universitaria que está viviendo una expansión sin precedentes. Estos datos oficiales se pueden constatar en cualquier organismo gubernamental, pero ¿y si miramos lo que dicen los organismos internacionales sobre nosotros para tener una visión más amplia y, si se quiere, más objetiva? Según el Foro Económico de Davos, desde nuestra llegada al gobierno hemos mejorado. Hemos mejorado en un 24% el índice de control de la corrupción, un 15.4% nuestra apertura al comercio, otro 15% la legitimidad del Estado, un 9% la independencia de la justicia. Hemos mejorado en un 8% en independencia y profesionalidad de la policía, según los organismos internacionales. Según el último índice de Chapultepec, somos el primer país del continente, el primer país del continente por primera vez en libertad de expresión y libertad de prensa.
Hablando de informes de organismos internacionales, quisiera compartir con ustedes el resultado de un análisis que hizo el Banco Mundial de la Economía Dominicana. Es un documento breve dado a conocer en octubre del año 2023 y aquí tengo ese documento para leerles a ustedes. Ahí a mano izquierda en ese texto principal, si pueden acercarlo más, les comento lo que dice. Dice, durante las últimas dos décadas, la República Dominicana ha sido una de las economías de más rápido crecimiento de la región. Esto se debió a una combinación de reformas estructurales orientadas al mercado a principios de la década de los 90 y condiciones externas favorables que apoyaron el crecimiento económico. Además, una política monetaria y fiscal prudente contribuyeron a la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, los motores de ese excepcional crecimiento están llegando a su límite debido al bajo crecimiento de la productividad en los últimos años, obstaculizado por un insuficiente capital humano para atender las necesidades del sector empresarial, la ocurrencia de desastres relacionados con el cambio climático y distorsiones en mercados claves, incluyendo la asignación poco eficiente de excepciones fiscales, que ese es un tema, tratar eso, de las excepciones fiscales. Para el año 2023, se esperaba que el crecimiento del país se desacelerara de 4.9% en 2022 a 3.1%. Y ahí da unas estadísticas, pero vamos a lo siguiente. Dice, pese al crecimiento, varios sectores no han logrado generar empleos de calidad y la alta inflación que se observó en el 2022, 8.8, afectó los medios de subsistencia de la población, principalmente de los más vulnerables. En consecuencia, es necesario mejorar el acceso a bienes y servicios básicos de calidad en educación, salud, agua y electricidad, que ayuden a expandir las oportunidades económicas, o sea, para que esa economía boyante llegue a todo el mundo, aumentar la movilidad económica y proteger a los sectores más vulnerables. El gobierno ha mostrado un fuerte compromiso para abordar los desafíos de la larga data que plantea el sector eléctrico a través de un paquete integral de reformas, pero todavía, estamos hablando de un informe del Banco Mundial, todavía quedan retos como ampliar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en el sector, continuar con la diversificación de la matriz energética, incluyendo fuentes de energía menos contaminantes, aumentar el acceso a energía confiable y asequible. Será clave también la mejora del entorno para apoyar el desarrollo competitivo de inversiones en energías renovables lideradas por el sector privado. Más de 40% de los dominicanos viven en condiciones vulnerables y están en riesgo de caer en la pobreza debido a los impactos relacionados con el clima y la crisis económica. El cambio climático ha intensificado la exposición a desastres naturales, lo que podría incrementar los pasivos fiscales contingentes, dado el bajo grado de protección financiera del país frente a estos riesgos. La ocurrencia de eventos adversos pone cada vez más en relieve la necesidad crítica de contar con una acción acelerada que fortalezca la resiliencia y la adaptación del país de una manera inclusiva. Asimismo, las brechas de género en los empleos y salarios, las vidas laborales más cortas y mayor desempleo y roles no remunerados contribuyen a una mayor incidencia de pobreza entre las mujeres. De cara al futuro y para tener crecimiento inclusivo en la República Dominicana, se requiere un mayor aumento en la productividad a través de la implementación de reformas para fortalecer el capital humano, la competitividad, la innovación, la eficiencia en el gasto público y la resiliencia frente a los eventos climáticos. Esto fue actualizado por última vez, octubre 4 del 2023, y es el Banco Mundial. Así que ustedes saben, todo según cómo se mire, dice, sí, vamos creciendo, pero ese crecimiento no necesariamente favorece a todo el mundo, no genera o no garantiza tener servicios de calidad. Y bueno, además que tenemos los factores como el cambio climático, estamos hablando, esto fue en octubre, en noviembre tuvimos el desastre en el Gran Santo Domingo de agua. Imagínense ustedes cuánta gente perdió sus carros, cuánto perdieron sus casas, cuántos perdieron sus muebles. O sea, ese tipo de fenómenos también lleva de un solo tirón a la gente a más pobreza, o gente que quedó enganchada, que simplemente tenía un vehículo, ese vehículo se ahogó, no tenía un seguro, porque no se admite que tenga ese seguro si tiene más de 10 años y hoy le debe al banco pero no tiene el vehículo. Todo eso pasó entre nosotros. O sea, que cuando uno escucha todo, se oye tan lindo todo, uno dice, bueno, wow. Sí, son los números macroeconómicos, pero eso cómo impacta la vida de la gente. Ese es el gran desafío. Yo creo que al final el presidente, cuando habló emotivo, con fuerza, con dinámica, habló en futuro, dice, el país que se está construyendo. Porque si uno
se sienta sencillamente a escuchar las primeras, diríamos, los primeros 50 minutos, uno pensaría que es un país maravilloso, que está afuera, debería mudarse de una vez corriendo. Pero eso es común en todos los discursos que se dan el 27 de febrero, los presidentes hablan en positivo. En algunos lugares, por ejemplo, el gobierno español, cuando rinden las memorias los gobernantes, hay la posibilidad de hacerle alguna pregunta. Aquí es un discurso, y evidentemente, si usted toma los discursos de Danilo Medina, los discursos de Leonel Fernández, estos discursos, usted dice que es un país sencillamente maravilloso. Pero sabemos que nuestro país tiene retos muy grandes y que todavía hay una parte de la población que tiene problemas para alimentarse adecuadamente. Que hay una parte de la población que el mismo presidente decía que reciben subsidios, y cuando alguien está recibiendo un subsidio de 1.000 pesos porque tiene un hijo en la escuela, eso no tiene otro lenguaje que no sea la de la pobreza. El que necesita 1.000 pesos por un hijo que va a la escuela, eso es igual a una denuncia de que está excluido del gran desarrollo que hemos tenido en los últimos años. Pero bueno, vamos a ir a la pausa, y hablando del PRM, del presidente, de la reelección presidencial, vamos a hablar de las alianzas que se dieron a conocer ayer, de los candidatos y otros temas políticos. Así que hacemos este cambio, gracias a los que están en sintonía a través de Televisión Dominicana para todo Estados Unidos, Canadá y algunas islas, y que sintonizan en diferido también. Un abrazo para ustedes. Regresamos de una vez.